Hola chicas, bienvenidas una vez más a un nuevo video. Me da muchísimo gusto tenerlas aquí. Las saludo con muchísimo gusto. ¡Mua! Un beso a todas mis chicas de Facebook, igualmente a mis chicas de YouTube y de Instagram. No se les olvide seguirme allá por todas mis redes sociales. Pues el día de hoy les traigo una reseña que me pone muy contenta para todas las amantes del picante. Creo que les va a encantar. Y es que el día de hoy, chicas, les traigo la reseña de una nueva colección de maquillaje que salió a la venta hace muy poquititos días. Y les estoy hablando que la compañía de Hip Dot lanzó... ¡Oh! ¿Vieron? Lanzó esta colección, chicas, Tapatío. No sé si todo el mundo la conoce, ya que esta empresa Tapatío en sí, porque yo sé que me miran de muchos lugares del mundo. Tapatío es una salsa, chicas. Es una empresa que fue fundada en Estados Unidos. Es una empresa mexico-americana. Muchos piensan que es mexicana, pero no. Es hecha en Estados Unidos, en el estado de California, pero es hecha por mexicanos. Esta salsa es muy gustada por personas que viven en Estados Unidos, pero que son mexicanos, y sobre todo por los americanos. A mí en lo personal, chicas, no me gusta tanto. Tengo que ser bien honesta y bien sincera. Y es que yo vengo del estado de Sinaloa y en Sinaloa utilizamos muchísimo una salsa que se llama guacamaya. Sin embargo, cuando de plano no hay picante, pues les digo, tráiganme la Tapatío. Pero en sí, lo que a mí me enamoró fue la onda esta de sacar una colección de maquillaje inspirada en la salsa Tapatío. Así que el día de hoy yo les voy a platicar qué es lo que trae esta colección, si me gustó, si no me gustó. Vamos a hacer obviamente un maquillaje porque vienen sombras. Y ustedes saben que tenemos que probar de todo. También vienen labiales, chicas. Así que hoy les voy a platicar todo. Y si realmente les aconsejo irla a comprar o no. Así que vamos a acercar esa cámara. Como ven, ya traigo mis cejitas hechas. Ya traigo corrector en estos ojitos. Vamos a comenzar. De lo primero que les quiero hablar es de la cajita que ustedes están mirando aquí en pantalla. Esta caja, chicas, es como la caja de relaciones públicas, la caja PR, pero quiero dejar en claro que a mí no se me obsequió absolutamente nada. Esto yo lo compré con mi dinero propio. Yo pagué por esto, chicas. No estoy en la lista de relaciones públicas de la marca de Hip Dot. De hecho, esta es la primera vez que compro en esa tienda. La caja es completamente todo el tema de Tapatío, porque pues de eso se trata. Aquí está, vean, en la página e incluso aquí en la parte de enfrente les especifican que esta es una caja de colección. Más adelante les platico un poquito más acerca de esto, pero bueno, esto es como toda la colección. Son cajas muy parecidas a las que una empresa nos enviaría como relaciones públicas. A la hora de abrirla, chicas, así es como se mira. Vean, vienen dos paletas de sombra. Estos que ustedes ven aquí arriba, chicas, son labiales. Yo me quedé, ¿qué? O sea, los labiales. Estas dos son paletas de sombras. Viene también una esponjita y aquí en el medio nos mandan un llaverito y es una salsa, chicas. Es una mini salsa Tapatío para que tú la cargues en tu bolsita. Y créanme que mucha gente hace eso cuando va a viajar. Se lleva su salsita en la bolsita para no andar batallando, sobre todo si van a viajar, no sé, a Europa, Asia, otro continente donde saben que probablemente va a ser muy difícil encontrar picante. Más que nada los mexicanos, ustedes saben cómo nos encanta ponerle picante a la comida. Y si es un poquito frustrante andar en otros lugares y no tener esa salsa que te gusta, entonces aquí nos envían este llaverito. Pero bueno, vámonos cosa por cosa. La primera paleta que miro en la cajita es la Diabla. Wow, le llamaron así, chicas. Vean el empaque, qué colorido. Creo que nos recuerda muchísimo a nuestro México. Saludos a todas mis chicas que me siguen de México. Está súper bonita. Es una paleta que se conforma de 6 tonalidades. Dice que son pigmentos prensados y además es una paleta con glitter. Así es como se mira de la parte de adentro. Y sí, efectivamente es una combinación de mates con un poquitito de glitter. Vean esa tonalidad roja o naranja. No sé cómo la cámara lo esté captando. También les quiero comentar que la paleta viene con un espejito, vean, y es de muy buen tamaño. La paleta en sí, chicas, así solita, tiene un precio de $14. La segunda paleta es exactamente utilizando el mismo logo, dice Tapatío, dice pigmento o pigment en la parte de enfrente. También tiene 6 tonalidades, pero
así. Aquí también dice que viene un glitter. Esta, por el contrario, es totalmente dorada. Y una vez que la abrimos, así es como se mira por dentro. Esta sí es una combinación también de tonalidades mate. Alcanzó a ver una shimmer y una tonalidad en glitter, chicas. Honestamente, son muy parecidas las dos. Déjenme, se las pongo. Traen tonalidades muy tierra, por así decirlo. Miren, ahí están las dos paletitas. Y creo que para mis ojos sí son muy parecidas. Bueno, rondan muchísimo entre la gama de tonalidades. Pero bueno, vamos a ver qué podemos lograr con ellas. También la paleta dorada. Bueno, el dorado también tiene un costo de $14. Chicas, les voy a mostrar los swatches de la paleta La Diabla. Primero tenemos Hot Spot. Que vean ese amarillo que... Ay, ustedes saben, si me conocen, saben que me llamó muchísimo la atención. Luego tengo Saucy. Vean este naranja que trae ciertos destellos dorados. Muy buena pigmentación, muy buen swatch. Tenemos Tap Dad, que también hizo muy buen swatch. Vean qué lindo está. Tenemos Sizzle. Oh, wow. Se sienten súper cremositos, plebes. Se sienten muy, muy bonitos. Por último, bueno, no por último, también tenemos Caliente. Vean eso. Y ahora sí, por último, tenemos Flame, que es esta tonalidad de... Oh, wow. Es un glitter prensado, chicas. Hay que tener mucho cuidado con estos glitter porque no todas las paletas realmente lo traen bueno. No funcionan muy bien, pero wow, este se mira increíble. Ok, ahora nos vamos con los swatches de la paleta El Dorado. Me voy a ir con Spicy Mami, que vean ese naranja, qué increíble está. Luego tenemos Salsa Picante. Ok, oh, está muy lindo como tono de transición, chicas, está increíble. Tenemos Con Limón, que es este verde que tiene cierto destello, es una sombra shimmer y está muy bonita. Tenemos Drip, que también es una sombra, oh wow, es una sombra totalmente shimmer. Luego tenemos Bonita, que es este otro café. Este está muy bonito. Y por último tenemos Fuego, que es esta tonalidad en glitter. Oh, wow. Vean qué bonita están. Las dos tonalidades en glitter me encantaron, ¿eh? Se miran súper, súper bellas. Les quiero comentar que yo por toda la cajita pagué $72 y no pagué envío, ya que la página te ofrece gratis el envío si compras más de $50. Así que... eso me funcionó. La colección, chicas, también trae una esponjita. Es una de estas esponjas con las que nos ponemos nuestros polvos o nuestra base de maquillaje. Esta tiene un precio de $10. Y cuando la abrimos, vean, trae tapatío engravado ahí en la esponjita. Se siente un poquitito dura, chicas, pero lo que quiero ver es ya una vez mojada, vamos a ver qué tanto esponja y qué tan bien se siente en la carita. Plebes, estos son los labiales, son unos súper, súper mini labiales. Creo que no se venden como por unidad, sino que venden todo el set. Y ese vale $24. Lo busqué en la página hace unos momentos y no me aparece disponible, pero sí miré que otra chica los compró así por set individuo, o sea, ¿cómo les puedo decir? Solitos. No compró la caja, sino compró los solitos y le salieron en $24. Yo especialmente pensé que no los estaban vendiendo así uno por uno, sino que tenías que comprar la caja completa para poderlos obtener, pero no, creo que sí los venden así, pero por set. O sea, compran los 5. Están súper chiquititos, chicas. Están muy bonitos. El envase es completamente de plástico y bueno, al final les voy a enseñar cada uno de ellos. Me los voy a poner en la boquita para que ustedes miren cómo, cómo funcionan, cómo pintan, cuál es la tonalidad y cuál es la pigmentación. Plebes, voy a comenzar con la paleta de La Diabla. No sé si hacerme dos looks diferentes porque pues vienen dos paletas. Vamos a ir jugando con ellas, vamos a ver qué onda. Voy a aplicar primero la tonalidad Caliente. Ustedes saben que a mí me... están un poquito polvosas, chicas. Déjenme, se las acerco. Vean cómo alrededor ya se llenó de pigmento, pero bueno, hay que tener un poquito más de cuidado. Déjenme paso el dedito por aquí por encima porque ya tengo rato que puse el corrector y no lo sellé. Entonces, eso es lo que precisamente voy a hacer en este momento. Espero que ustedes puedan ver bien, chicas. Siempre me dicen acerca la cámara, Yoshi, para que podamos ver lo que estás haciendo en el ojo. Creo que este es un ángulo muy perfecto para ustedes, para que puedan ver. Voy a hacer nada más un ojo, chicas. Yo creo que sí. En este vamos a hacer un look y en este otro vamos a hacer el, o sea, otro con esta paletita para probar la mayor cantidad
de tonalidades que vienen y poderles yo dar pues una opinión más sincera, ¿verdad? Tiene muy buena pigmentación, chicas. Déjenme les digo que hicieron unos swatches muy buenos. Casi ni presioné yo la sombra y luego pigmentó bastante bien. Voy a tomar esta sombrita que se llama Tap Dad. Sí, chicas, son polvosas. Esta también es muy, 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 muy polvosa. Quiero que vean. Miren. Sí tira demasiado pigmento, chicas, así que hay que ser más cuidadosa al momento de tomar la sombra. Lo voy a poner como mi primer tono de transición y sí, definitivamente tiene muy buena pigmentación, chicas, vean. Hasta ahorita esta sombra está funcionando bastante bien, no la siento parchosa. Les digo, desde que hice el swatch pude sentir como, no sé, la consistencia, la fórmula, una fórmula muy bonita. Y ahorita que ya la estoy aplicando, se siente como mantequilla en el párpado, chicas, miren. Se mira muy bonita. Voy a tomar la tonalidad, ¡oh! Ya ando yo para acá, para arriba. La tonalidad Saucy es este naranja que viene aquí y trae ciertos destellos, chicas. Y la voy a estar aplicando aquí en las orillas. Vamos a hacer algo así como un halo eye. Qué bonita está, chicas, ¿eh? Está muy bonita. Voy a aplicar también aquí, afuerita. Oigan, algo que me gusta mencionarles cada vez que hago una reseña de alguna paleta de sombras es que recuerden que esto no es un tutorial, es una reseña. Entonces casi no les voy dando así como que la guía de cómo ir aplicando las sombras, qué hacer, cómo hacerlo, porque aquí lo importante es ver yo cómo funcionan y al final darles mi opinión. No es un tutorial, pues, para que no nos vayamos a confundir. ¡Wow! Está súper bonita. Voy a volver un poquitito con esta y nada más la voy a pasar por los bordes para que no se mire esas líneas. Plebes, me voy a ir con Sisal, que es este cafecito que está aquí, porque con ese café es con lo que voy a empezar a oscurecer esta parte de aquí. Híjole, olvidé tap para quitar exceso y me está cayendo en esta partecita de aquí. Ahí lo voy a dejar, ya al último lo quito. Ok, esta sombra, chicas, fíjense que hizo un muy buen swatch, pero al momento de estarlas aplicando aquí, siento que no me está dando la tonalidad que yo esperaba. O sea, un poco más oscura. Se está deslavando un poquitito, pero bueno, vamos a seguir poniéndola. Vamos a ver si aplicando capa tras capa podemos lograr como, pues, la tonalidad que yo quiero. Bueno, que yo pensé que iba a ser. Es que yo pensé que iba a ser un poco más oscuro, más, pues sí, más intenso el color. Se está aplicando muy bien, eso sí, les quiero dejar bien en claro. No estoy batallando a la hora de aplicarlo, que se miren parchosas, pero sí pensé que iba a ser más oscurita. Con una brochita plana voy a estar aplicando la tonalidad, sí, la tonalidad amarilla que se llama Hot Spot. Vean, la voy a aplicar aquí a la mitad. Y con mucho cuidadito. Está increíble esta sombra, chicas, ¿eh? Increíble. Vean qué bien se ve la pigmentación. O sea, estoy así como que wow. Les, hasta ahí vamos a dejar la paleta de la Diabla. Ya utilizamos todas, bueno, casi todas las tonalidades. Ahora nos vamos a pasar a este otro y vamos a utilizar la paleta El Dorado. Aquí la tengo. Como pueden ver, en este ojo ya puse un poco de delineador y bueno, al final ustedes van a ver el resultado final, valga la redundancia. Me voy a ir. Esta paleta, chicas, sí no trae una tonalidad para sellar mi corrector, entonces me devuelvo la paletita de la Diabla porque este sí lo trae y voy a aplicar exactamente la misma tonalidad que se llama Caliente. Voy a poner sobre todo mi carpadito. Estoy pensando, plebes, qué pestañas me voy a poner. Quiero unas pestañas bien dramáticas. A pesar de que yo sé que no a todas les gustan ese tipo de pestañas, ustedes pueden poner las pestañas si ustedes quieran. Pero aquí les va un tip que nadie me lo pidió, pero yo se los quiero dar. Mientras más exagerado sea sus sombras en los ojos, más exageradas tienen que ser las pestañas. Si ustedes hacen muchísimo trabajo de sombra en los párpados, chicas, unas pestañas súper delgaditas, súper wispy, súper naturales, no les van a servir de nada y sinceramente no se van a mirar bien. Ni siquiera les va a lucir todo lo que hicieron en esos ojos. Así que, chicas, de vez en cuando sí es bueno atreverse, arriesgarse un poquitito con la pestaña, a pesar de que no se sientan cómodas. Chicas, la belleza duele, la belleza cuesta. Entonces,
Entonces, por un solo día que ustedes se pongan una pestaña grandecita, no una pestaña que llegue al cielo, pero sí una pestaña que les haga el paro con su maquillaje, ¿sí me entienden? Ok, como primer tono de transición me voy a ir con este, se llama salsa picante. Yo no sé ni por qué se llama salsa picante si realmente la tonalidad no tiene nada que ver. Salsa picante me voy más como por un rojo así, pero bueno. Estas tonalidades, chicas, a mí me gustan muchísimo como tono de transición, sobre todo, por ejemplo, si quiero hacer un look muy natural, que me quiero ver arregladita, bonita, pero con un look muy natural, wow, esta tonalidad es increíble y no todas las paletas la traen. Traen muchos, pero con este subtono es el que a mí me gusta, así como tipo naranjita, pero no tan naranja. No sé si ustedes me entienden, pero bueno, a mí me gusta. Nos vamos a ir con Bonita, este va a ser nuestro tono con el que vamos, también está un poco polvoso, chicas, miren, ven cómo sale el pigmento, asegúrense de quitar muy bien el exceso de pigmento, sobre todo si ustedes ya traen su base de maquillaje lista, chicas, porque si no, uy, se van a hacer un tremendo cochinero. Oigan, qué buena pigmentación tiene, qué bonita paleta. Bueno, qué bonita las dos sombras que he utilizado hasta ahorita. No puedo decir qué bonita paleta porque pues no, ¿verdad? Vean, esta es la tercera capa o segunda capa que llevo y está increíble. Se mezclan bastante bien. Voy a aplicar un poco de Drip. Es este naranja que viene aquí. Es una tonalidad completamente shimmer, chicas. Y la voy a aplicar de afuera hacia adentro, aquí en la esquinita. Definitivamente estas tonalidades necesitan, no sé, a lo mejor como una sombrita de otra tonalidad abajo, como de una tonalidad naranja. Y luego ponerla esta como topper para que se mire mejor, pero hasta ahí dando de sí, se está mirando bonita. Quiero utilizar esta verdecita, también es completamente shimmer, chicas. Esa la voy a aplicar aquí al principio del ojito. Yo sé que ustedes no se esperaban eso. O quizá como saben que yo estoy bien loca con las tonalidades, sí, dijeron, nada, esta de shimmer ahorita se va a aventar esa tonalidad verde porque no la puede despreciar. Ya saben que yo me arriesgo a todo y vean qué lindo se mira. Es una tonalidad muy, muy bonita, chicas. Y tiene muy buena pigmentación, ¿eh? Muy buena aplicación sobre todo. Chicas, quiero poner glitter porque pues ni modo que no lo utilicemos. Entonces me voy a ir con una brochita bien planita y lo voy a estar aplicando encima del naranja. Los glitter están muy, muy, muy lindos, pero sí quiero ver cómo van a funcionar al aplicarlos en el párpado, porque, o sea, no todos, les digo, funcionan bien. Hasta ahorita se están adhiriendo bastante bien al párpado y eso me gusta, chicas. No estamos necesitando nada, nada, nada para ponérselo. No estamos necesitando ningún tipo de pegamento para que se peguen al párpado. ¡Wow! Se miran muy bonitos. Este es un glitter naranja, pero trae ciertos destellos. O sea, varias tonalidades como verde, rojo, naranja. Y se mira increíble. Pues chicas, es momento de utilizar las esponjas, pero les quiero mostrar, bueno, no les había mencionado, pero yo de mensa, cuando compré la colección no me di cuenta que en la cajita venía ya esa esponja, entonces yo compré una aparte porque pues también quería mostrárselas, entonces tengo dos. Les quiero mostrar primero cómo es que se mira la esponja ya mojada, es esta, vean. Esto es un esponjón, chicas, de verdad está súper grande, bien, bien, bien esponjada que se hizo con el agua. Les quiero mostrar, esta es la otra que les digo que compré aparte y vean qué chiquitita se mira al lado de la otra. Sinceramente yo creo que esta es la primera vez que yo tengo una esponja tan grandota y no sé si me encante tanto, no sé si me guste porque es, o sea, es muy muy grande, pero bueno, vamos a ver cómo funciona. Les digo, ya es hora de hacerme mi rostro, pero antes obviamente lo tengo que preparar. Para eso, chicas, lo primero que voy a estar utilizando es este serum de ácido hialurónico. Este es de la marca de Good Molecules, que oh my god, cómo me está gustando, súper recomendado, plebes. Y saben que lo mejor del caso es que esto, ¿vieron? Me eché de más. Lo mejor de todo es que esta es una marca muy económica y de muy buena calidad.
Recuerden que les voy a dejar, voy a tratar de dejarles los productos, los links, aquí abajito para las que me están mirando de YouTube, en la cajita de información, y para mis chicas de Facebook, búsquenlo en la parte donde está el título, ahí lo van a encontrar. He visto que tienen muchos problemas para encontrarlo, siempre, siempre se los dejo, y siempre terminan preguntándome, Yoshi, ¿qué utilizaste? Yoshi, ¿qué tonalidad es? Yoshi, ¿dónde lo consigo? Mis chicas, ahí están los links para que ustedes no batallen, búsquenle tantito, por favor, respeten mi tiempo que dedico a sentarme y buscarles cada uno de los productos, porque de verdad ahí van a encontrar absolutamente todo. Chicas, para mis ojos, recuerden que yo tengo ojera reseca, voy a estar utilizando este otro serum. Si se fijaron, el otro suero no lo utilicé en el área de las ojeras. Este se llama Wake Up Eye Serum. Tiene ciertas sustancias que hacen que el ojo, chicas, bueno, esta área vuelva a la vida. Si lo tienen como, no sé, trasnocharon, no durmieron, amanecieron con los ojos bien, bien cansaditos, esta sustancia, déjame la pongo, que despierte, que se deshinche, que se mire más jovial, más bonita y sobre todo que hidrate. Déjenme, le hago un tap, 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 tap para asegurarme que se haya absorbido absolutamente todo. Ahí está. Ahora voy a pasar a mi crema hidratante, chicas, porque el suero no lo es todo en la vida. Y voy a estar aplicando esta cremita de Mario Badescu. Es la Caviar Day Cream. Al utilizar un suero, chicas, lo que ustedes están haciendo es que todos estos productos empiecen a absorber mucho mejor y su cara, o sea, los va a recibir de una mejor manera. ¡Ay, se siente riquísimo! Sí les comenté en algún video, hace, no sé, unos 3, 4 videos atrás, que últimamente estaba sintiendo mi cara muy reseca, muy descuidada, y es que efectivamente, pues sí, la he tenido descuidada por estar enfocada en otro tipo de cosas que necesito hacer. Y luego lo empecé a sentir en la cara al momento de ponerme el maquillaje. Uf, se me miraba bien feo. Y por último, pero no menos importante, de nuevo, las ojeras, chicas, voy a poner esta cremita que me va a dar aún más hidratación. Es la de Tarte, es la maracuyá, es un tratamiento. Este también es un tratamiento que se los recomiendo muchísimo. Y no de ahorita, ya saben ustedes que tengo tiempo recomendándoles este tratamiento. Es el que me ha ayudado muchísimo a bajar la hiperpigmentación que yo tenía aquí. O sea, la ojera esa oscura, muy morenita que tenía. Todavía tengo, pero no se compara a como tenía antes. Y me gusta muchísimo, chicas. Sobre todo porque me deja muy buen acabado a la hora de poner mi corrector. Ahora sí, llegó la hora de la verdad. Voy a estar aplicando mi base de maquillaje y la que voy a estar utilizando, ya saben ustedes, es la de Born This Way. Este es en el tono Warm Beige. Voy a aplicar un poco aquí en mi mano, no la quiero poner directa a la esponja. E inmediatamente la voy a empezar a aplicar. Sí, está súper grande la esponja, chicas. No estoy acostumbrada. Se siente un poquitito durita, a pesar de que está mojada, porque está completamente húmeda, chicas. Yo me aseguro de que esté toda húmeda. No me gusta que queden espacios secos ni nada, porque luego no les va a funcionar igual. Pero se siente un poquito dura. Yo soy de manos muy pequeñas, chicas. No tengo manos grandes. Entonces, al estar utilizando una esponja tan esponjada, tan grande, o sea, es grande para mi mano, siento que me canso más luego. No sé, a lo mejor para ustedes va a ser algo ridículo, pero sí, les quiero mencionar eso, porque habrá chicas que tengan pues también así sus manitas pequeñas. Les digo, miren, mis manos no están grandes, están muy pequeñitas y está muy grande aquí. O sea, esto de aquí ya se me está cansando, me duele. Y chicas, ahí está la base de maquillaje ya puesta. Ahora voy a aplicar mi corrector. Recuerden que yo utilizo exactamente la misma esponjita que utilizo para aplicar la base. Entonces, vamos a ver qué tal. No sé, porque está muy grandecita y recuerden que estas áreas son así como que más específicas, más chiquititas. Estoy utilizando el corrector igual de la misma marca de Too Faced, Born This Way, y este es en el tono Golden Beige. Ahora, lo que voy a hacer es como aplastarla un poquito porque sinceramente sí se me hace muy, muy... Sí, es que está grande. Miren, fíjense, si yo no la aplasto, es demasiado grande y no alcanzo a tocar ciertas áreas aquí que quiero que le quede ese corrector. Si saben, o por ejemplo aquí, por ejemplo, que tengo que ser más precisa. Sí, sí es grande, chicas.
Siento que es cuestión más de técnica quizá y acostumbrarse un poquito más a esta esponja, porque pues yo estoy acostumbrada a utilizar esponjas más chiquitas, pero sí me hace tardarme mucho más en todo este proceso de aplicar correctores y demás. Plebes, ya casi nos vamos con los labiales, pero como se pueden dar cuenta, estoy retocando detalles, estoy terminando mi rostro para que ustedes ya miren casi casi todo terminado. Pero hasta ahorita cuéntenme, pónganle pausa al video y díganme qué tal les está pareciendo estas sombras, qué tal les está pareciendo esta colección. Yo estoy muy emocionada de probar los labiales, quiero ver qué tal. Creo que son glosses, pero ahorita lo vamos a descubrir. Ok, mis chicas, es hora de empezar a mostrarles los swatches de los labiales. Estos son glosses. Yo fíjense que yo no sé por qué pensé que eran completamente mate, pero no, son glosses. Y el primero que les voy a mostrar es la tonalidad bonita. Ay, están súper cute. Están bien chiquititos. Oh, ok, son labiales, bueno, son glosses, pero traen un poco de color. Ustedes saben que yo no soy tan fanática de los glosses, no me gusta andar con los labios pegajosos. Y los que tengo son porque realmente me gustan, porque no son así pues tan pegajosos como les digo, no se sienten tan babosos. Perdón, pero así es, así es la única manera en que les puedo decir. Para que me entiendan, sí, son glosses con un poco de color. Vean, esta es la tonalidad bonita y está bonita, sinceramente. Miren. Luego, plebes, tenemos este que se llama Natural y este solamente es un gloss. Vean, no tiene nada de color. Esto solamente es brillito encima de los labios. Y creo que todas deberíamos de tener un gloss como estos porque realmente nos hace un parón. Nada más cuando vamos a salir así rapidito, nos ponemos un poquitito encima. Siempre y cuando no sea... ¡Ay! Huelen bonito, ¿eh? Huelen bonito y no se sienten pegajosos para nada. Miren, está como gruesecita, no está tan líquida la consistencia y eso me gusta mucho. Miren, les vuelvo a decir, este es Natural. Chicas, luego tenemos Tapatío y sí, desde que lo miran, vean, esta es como la viva imagen de una salsita Tapatío. Lo que alcanzo a ver es que este tiene un poco de brillos. Vamos a ver qué tal se mira. Es como un naranjita y sí tiene ciertos brillos, chicas. Tiene muy poquita pigmentación, pero saben, me gusta. Me gusta que deja cierto los labios al descubierto y se sigue viendo como un brillito. La fórmula me gusta mucho, Miren, ahí está. ¡Wow! Me encanta. Está muy bonito. Este es Tapatío. Estas, chicas, ya es una tonalidad más fuerte. Es roja y se llama Spicy. Vamos a ver qué tal. Esta sí, no se le mira absolutamente nada de brillitos, así como destellos. Es nada más roja. Ajá, miren. La la. Oigan, no es por nada, pero ya siento que me arden los labios. Ay, no. ¿Será que traigan un poco de salsa, plebes, y por eso siento que me pican? Ahí está, chicas. Esta es Spicy. Miren qué bonita se mira. Y por último, nos vamos con Fire, que este es como un tinto, pero también tiene ciertos destellos. Tiene como glitter. Vamos a ver qué tal. Se mira como tipo uva aquí. Ajá, miren. No sé por qué en la botella se mira como tinto, pero no, al momento de ponerlo ya es más como tipo uva. Moradito, miren. Y sí, se le notan esos destellos. Y ahí está, como lo miran. Se mira bonito, ¿verdad? Bueno, mis chicas, ese fue el resultado. Ahí están los dos looks que realizamos con estas dos paletitas. Cuéntenme ustedes cómo están mirando hasta ahorita toda esta colección. Me encantaría leer sus comentarios. Como ven, cambié la tonalidad de labial. En esta ocasión estoy utilizando Bonita. Siento que le iba mucho más a estas tonalidades que escogí. Y bueno, ahora sí, llegó la hora de la verdad. Hay que decirles si sí me gustó o no me gustó, si les recomiendo o no la recomiendo. Mis chicas, empecemos por las paletitas. Aquí las tengo las dos y miren, ahí están los looks que se realizaron. ¿Cuál fue su favorito hasta ahorita? ¿El de acá o el de acá? Cuéntenme, yo las voy a estar leyendo. Oigan, pues creo, yo sinceramente me quedo con esta que es la Diabla. Siento que las tonalidades van más a mi estilo, son, no sé, me gustan más. Aunque hay una tonalidad de esta que es la del dorado. ¡Ah!
se me está cayendo, que me encanta y está aquí, chicas. Esta tonalidad está increíble. Yo quisiera agarrar esta y moverla para acá porque me encantó. Pero si hay algo que les quiero decir, chicas, es que las paletas se parecen muchísimo. Vean las tonalidades, no sé, siento que no nos ayudan mucho vamos a decir, yo soy una persona que hace videos, entonces pues no importa, las compro, ¿no? Pero si yo no fuera una persona que hace videos y que las quiero para uso totalmente así personal, para mi vida diaria y todo eso, pues si dijera, ¿cómo voy a gastar dinero en algo que se parece tanto? Si pongan atención a las tonalidades y lo que más les llene el ojo, eso cómprense. Les vuelvo a repetir, yo creo que yo me quedo con esta porque estas son las tonalidades en las que yo siempre ando rondando y siento que le voy a sacar mucho, mucho provecho. La calidad es muy buena, chicas, eso sí les tengo que decir. La pigmentación es bastante buena de las dos paletas, hicieron un trabajo increíble y creo que son muy amigables con principiantes, que eso es lo que yo siempre busco, que ustedes no batallen, pues, que no tengan que utilizar mil y un técnicas para hacerlas funcionar, no, que sean fáciles para ustedes. Y siento que cualquiera de las dos, cualquiera que ustedes escojan, les va a gustar y les va a funcionar. Pero sí, yo definitivamente sí me quedo con la Diabla. El precio, chicas, valen $14. Ay, son 6 sombras nada más, entonces pues está más o menos, no está ni muy muy ni tan tan, así que revisen sus bolsillos y si les da para comprarla, cómprenla. La esponjita, chicas, esta sí es algo que no me gustó tanto. Está muy grande, plebes, está demasiado grande, no me gustó esa onda, les digo, me cansa mucho mi mano, van a decir, ay, Yoshime, qué floja eres, no manches. Pero, chicas, yo a estas alturas he probado tantas esponjas que ya puedo decir, oh, con esta me siento súper a gusto, súper confiada, rápido, hago mi trabajo. En cambio, esta hace que me ponga torpe al aplicar el maquillaje, que me tarde más, que me duela la mano. Siento que no es una esponja que yo estaría utilizando, es que está demasiado grande, o sea, para mis manos es demasiado. Y luego como que el rebote está medio agresivo, no se siente tan suavecita. No sé, siento que esta sí de plano no se las recomiendo. Ay, y además vale $10. Hay esponjas de 7, $6. Incluso una que ustedes han visto muchísimo, que es de la marca de Wet n Wild, que está baratísima. Chicas, esa esponja es increíble y creo que vale de 3 a $4. Entonces, 3, $4 contra 10, pues no. Este es un producto que sí de plano no les recomiendo. Aunque si ustedes son coleccionistas y quieren tener esto así de recuerdo, pues y por último, hablar de los glosses, chicas. Están bien chiquititos, vean, no sé ni cómo agarrarlos. Los glosses están muy bonitos. He de decirles que la fórmula me gustó muchísimo. Todo el set tiene un precio de $24. Quiere decir que les viene saliendo, no sé, como en $4, 4 por 5, 20, no es cierto. Les sale como en 4.30, algo por el estilo. No se me hacen caros. Están chiquitos, eso sí. Me parecen increíbles como para llevárnoslos de viaje. Todas las tonalidades están muy, muy bonitas. Si no eres amante de los glosses, pues probablemente no, ¿verdad? No sea para ti. No te los compres. No gastes en eso. Pero sí, por el contrario, si te gustan, sí, cómpralos porque sí están muy, muy lindos. Las tonalidades, les digo, todas me gustaron. Hasta ahorita sigo sintiendo picor en los labios, chicas. No sé si es porque o me limpié varias veces mi boca o porque la compañía Tapatío nos envió glosses con salsa adentro. O sea, no entiendo, pero me pican un poquito. Pero en sí, plebes, se sienten bien, bien, bien a gusto. Vean, ahorita traigo la tonalidad bonita. No se sienten babosos. Es que tiene una sensación bonita en los labios. Entonces, estos también yo se los recomiendo. Chicas, yo sé que me van a preguntar, Yoshi, ¿y si compramos la caja completa? Ahí sí, no sé, depende también de nueva cuenta del bolsillo y de qué tantas ganas tengan ustedes de tener la colección completa, que sean coleccionistas. Si son coleccionistas, cómprenla porque está bonito, o sea, todo el diseño está muy, muy nice, pero hay cositas que siento yo como la esponja, por ejemplo, que no es necesario. E incluso me di cuenta que si ustedes lo compran todo por separado, les sale más barato, así que pongan ojo en eso. Realmente aquí nos están, si ustedes compran la caja, les va a salir un poquito más caro, pero es porque realmente te están cobrando lo que es la caja, o sea, para que tú tengas todo esto. No creo que haya necesidad, así que cómprenlo todo separado, ya que si son, les vuelvo a repetir, coleccionistas, pues si compren la caja, inviértale un poquitito más. Nada más, chicas, espero que les haya gustado esta reseña. Yo desde aquí les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.